Hola chicas guapas, hoy estamos saludándoles desde Guayaquil, una de las mejores ciudades de toda Latinoamérica. Y estamos aquí con Fabricio Celeri, uno de los mejores diseñadores de toda la región. Y con Andy Álvarez, que sin duda alguna es uno de los mejores directores creativos y aparte un fashion addict total. Así que Fabricio, cuéntame, ¿de dónde salió la idea de esta pasarela? O sea, la colección es fantástica. Bueno, la colección tuvo como fuente de inspiración y punto de partida la edición 80 de BGE, que tiene que ver con la era no solamente espacial, sino de la tecnología, que es lo que está apoderándose hoy en día, no solamente de mujeres y probablemente de hombres, sino de muchísimos temas como el tema con la moda, con el arte. Me fascinó, la verdad tuvo mucha trascendencia, creo que aparte tuvo algo muy distinto. No sé, Andy, ¿tú qué te llevas de esta noche? Tú como una persona que lo has visto desde el momento en que nació la idea de esta pasarela hasta el momento que ha terminado. Ay, yo me voy con una alegría muy grande porque sentimos que en Ecuador sí se puede y para mí eso es algo muy importante, que en Ecuador sí se pueden hacer cosas de calidad internacional, tenemos diseñadores de calidad y todo un equipo que puede hacer cosas a la altura internacional, que para mí me voy tranquilo, que eso fue creo que el enfoque del principio con Fabricio, de poder tener una pasarela nueva adentro del país que no se haya visto antes, desde la puesta en escena, desde las modelos, o sea, el styling, o sea... ¿A quién se le ocurrió ese styling? Estuvo genial. A María José Campo Verde, bueno, es parte también del equipo. Parte del estilismo de la colección. Bueno, Andrés, Carolina, Gunnar, toda la gente que hizo la parte del estilismo en cuanto a hair and makeup, yo creo que fue genial. Todo fue, mantuvo un hilo conductor, que es lo que probablemente hace falta aquí. Muchísimo, así como la revista, que tiene un... Y no solo aquí, en todo el mundo. Para ser muy sincera, creo que todas las chicas guapas hemos podido ver que hay muchos desfiles en todo el mundo, que muchas veces les falta precisamente eso, un hilo conductor, algo que de principio a fin tiene sentido. Sí, y que cuente totalmente una historia además y que sea más conceptual, como es justamente la revista, que es temática, que no es solamente una revista más del montón, sino una revista que puede coleccionarse para lectura, para aprender, o sea, es una revista instructiva realmente. Yo creo que definitivamente BG es una de las revistas que a nivel regional, inclusive yo me atrevo a decir la mundial, no pide sabor a nadie. Es de excelente calidad, en serio, totalmente. Yo la primera vez que la vi no pensaba que era de aquí. O sea, que me parece mal de mi parte porque tenía que haber dicho sí, es ecuatoriano. Pero ustedes como equipo a la final lograron como unir tanto la revista como la colección en algo muy bonito, en algo que se apoyó de una manera muy diferente que no hemos visto antes. Y quiero saber ustedes en el futuro, ¿qué más o menos tienen en mente? ¿Quieren hacer algo similar? ¿Quieren invitar a otros diseñadores? ¿Qué proyectos han quizás discutido o ya tienen cada uno cocinando en sus cabezas? Yo, realmente este evento, después de todo lo que hemos venido trabajando en todo este tiempo, de los tres, casi cuatro meses, yo creo que hay que empezar a trabajar de nuevo desde el lunes. Porque, aún habiéndolo hecho con cuatro meses, realmente necesitamos más tiempo para poder... probablemente yo soy un poco más perfeccionista, Andrés también, o sea, no puede ser más pulido. Los dos son de las personas entonces, más perfeccionistas. Pero bueno, creo que hoy fuimos pioneros en algo que necesitaba esta ciudad o este país. Totalmente. Yo creo que algo que es interesante aquí es que, como dije hace un rato, es la conjugación de un, o sea, es el armar un buen equipo. Hemos armado un súper buen equipo, hemos tenido gente de make-up, bueno, un director de arte de make-up, hemos tenido un director de arte de pelo, una Echederia, el director de arte de make-up, una persona de internacional, Juan Carlos Salazar, que es ecuatoriano, pero ex profesor de Make Up Forever. Entonces, hemos tenido gente súper buena dentro del equipo que hace que las cosas sean top. Sí, o sea, así que ahí lo tenemos, chicos, un evento muy top hecho en Ecuador por gente ecuatoriana que, por supuesto, siempre hacen lo que más pueden por sacar adelante no solamente la pasarela, en este caso de Fabricio y de BG junto con Mercedes-Benz, sino que es algo por la industria de nuestro país y, por supuesto, después estoy segura que van a arrasar con toda la región. Así que un abrazo, chicas.